Muy buenos días, bienvenidos a Mi Parque, Tu Casa. Esas son las hermosas imágenes que nos entrega este lugar, el Canal Parque Telemedellín. Don Cristian, bienvenido este lunes, bienvenido a esta semana que va a estar cargada de mucho trabajo, pero de excelente energía. Así es, bienvenidos a ustedes también. ¿Cómo les fue el fin de semana, Manu? ¿Qué hizo? Delicioso, les cuento pues que ayer pude, yo cumplo el 13 de enero, ojo, para que anoten ahí, y ahí me habían dado un bono para ir a un spa. Y apenas ayer pude ir, así que la pandemia hace las suyas, pero fue perfecto porque pude descansar, me conecté, tuve un domingo diferente, el sábado me dediqué a organizar y a sacar y a ordenar, así que fue un fin de semana muy productivo, me faltó un día como para descansar, pero nada, perfecto para iniciar la semana. Así es, iniciamos la semana con todo. Le cuento que yo todavía me estoy sacando Mireya porque estuvimos organizando Navidad en la casa de mi madre, felices también de poder darle la bienvenida a esa época del año tan esperada y que sé que vamos a vivir de una manera distinta. Gracias a ustedes por comunicarse con nosotros. Recuerden las líneas telefónicas para que participen con los diferentes profesionales que tenemos y nuestros invitados. 268-6033 o la línea de WhatsApp 301-786-9174. Hoy tenemos grandes, digamos, noticias para todas aquellas personas que se vincularon este fin de semana, Manu, por ejemplo, con Mascotas al Parque. Sí. Y hablamos de un evento muy especial, un evento que trata de sembrar conciencia acerca no solamente del cuidado y el bienestar de los animales, sino de algo que estamos repitiendo desde hace rato y es no a la pólvora, así que ojo con eso. Así es la Huellatón, donde se hace un llamado precisamente a cuidar los animales, a protegerlos y no solamente los que tenemos en casa, sino la fauna silvestre, pues precisamente usted se está estrenando como papá de dos gaticos. Y es eso, esa conciencia que debemos de tener. La pólvora, usted la puede ver, las lucecitas en el cielo, muy linda, muy de todo, pero ustedes no saben el daño que le hace a los animales, a las aves, cómo hace que se pierdan, se desorienten. Entonces, de ese tema vamos a hablar precisamente el día de hoy. También vamos a hablar sobre las inscripciones que tiene el Tecnológico de Antioquia. Ustedes, papás, abuelos, quizás tengan ese sobrino, ese nieto en casa que todavía no sabe qué estudiar, pues el 2020 fue un poco atropellado. Pero nada, vamos a tener un 2021 cargado de bonita energía, de bastantes cambios, aprovechando al máximo todo lo que sucedió pues en este 2020. Entonces, nada, con toda la actitud para que ustedes aprovechen esta oferta institucional que vamos a tener. Y como siempre, todos los lunes, recuerden, tenemos ejercicios funcionales con el INDER, así que no se lo pierdan, alisten ropa, alisten el espacio cómodo para que estén conectados también con esa actividad física. Y hoy vamos de nuevo con frase de ¿sí? El manual de asombro. Manu, ¿cuándo paró? Ahí. Mi cabeza es la que necesita vacaciones. Cuerpo presente con alma y espíritu ausente. Mi cabeza parecía una autopista llena de autos, pensamientos. En vez de dejarlos pasar, es como si quisiera subirme en cada uno de ellos. ¿Para qué playa, brisa y mar si no logro aquietarme? ¿De qué sirve ver montañas si mi cabeza no para? ¿Cómo gozo del momento si mi cabeza parece una montaña rusa? Me hace falta estar presente. Si hoy el famoso estás aquí y ahora, para hacerlo presente necesitamos conciencia. Así que ojo, si usted le está pasando todo eso, su cabeza necesita vacaciones. Yo necesito vacaciones y sí necesito en playa, brisa y mar. Ah, bueno. ¿Listo? Por bueno, favor. Para desconectarse y sí, vivir el momento. Así es. Es cierto, necesito a uno a veces como resetear la mente un poco para que eso suceda. Bueno, entonces, ¿qué tal si hacemos, iniciamos esta invitación que le pedimos para que eso suceda y podamos lograr esa meta que se está proponiendo el área metropolitana? Entonces, precisamente, veamos el siguiente video. Con una selfie podemos capturar un momento, guardar un recuerdo, decorar un lugar, pero con 25.000 selfies crearemos un movimiento, una causa, una revolución por los que no tienen voz. Ingresa a www.huellatón.com, sube una selfie con tu animal de compañía. Seremos 25.000 celebrando diferente, porque sentimos diferente. Celebra sin pólvora. Área Metropolitana del Valle de Aburrá. Futuro sostenible. Celebra sin pólvora. Pilas a ese mensaje. Y para hablar más de esa invitación que ustedes acaban de ver, tenemos al director del Área Metropolitana, Juan David Palacio. Bienvenido y gracias por esta invitación.
Manuela, Cristian, un saludo muy especial a ustedes y a todos los televidentes de este programa. Muy bien, director, entonces ahí estamos viendo que nuevamente llega la Huellatón, que nuevamente le estamos diciendo a toda la ciudadanía no a la pólvora. Pues en este caso estamos hablando de los animales y estamos hablando de hay que protegerlos a ellos, que nosotros somos la voz de ellos, pero también hay que entender que hay muchos niños que se ven afectados por eso. Entonces es un grupo de personas y de animales que se ven afectados por unas horas de fuego artificial. O sea, realmente la conciencia a dónde nos tiene que llevar y cuál es ese llamado que está haciendo en este momento el área metropolitana. Manuela, yo creo que más que de horas es de meses y es una realidad. En época previo a la sembrina, es decir, a diciembre, durante noviembre e incluso durante enero, vemos como muchas personas queman pólvora. Y desde el área metropolitana nosotros tenemos un mensaje y es partir de una premisa: tenemos que ser la voz de los que no tienen voz. Sí. Ellos no tienen una forma de expresarse de cara hacia nosotros y como autoridad ambiental en lo urbano venimos generando esa pedagogía, esa conciencia, pero es una conciencia asociada al cuidado de todos los recursos naturales, pero principalmente para este evento de la fauna. Y esto es una realidad, todo se conecta, como la fauna se ve afectada, pero también se ve afectada nuestra calidad del aire y también se ve afectada la salud y vida de muchas personas. Quemar pólvora pone en riesgo la vida de las personas, quien lo hace, pero además hay personas que tienen dificultades mentales y esto genera una realidad, genera un estrés, y en este sentido venimos avanzando con una campaña muy bonita que es la Huellatón. Así es, y precisamente hay algo dentro de la Huellatón, una frase que a mí me encantó y es: las selfies apagarán la pólvora. Y es que tenemos una invitación también dentro de esa Huellatón a que las personas se conecten, que demuestren ese amor que tienen por los animales, por sus mascotas, y más de 25 mil personas, es la meta que te queremos tener. Sí, efectivamente tenemos una dinámica muy especial. Lo primero es una campaña asociada a ser la voz de los que no tienen voz, sí a la vida, no a la pólvora. Siempre vamos a buscar que la fauna no se vea afectada. Les doy ejemplos de lo que sucede. Los pájaros se desorientan y tumban de los huevos de su nido. Los murciélagos también se desorientan. Hay una cantidad de historias y anécdotas de las personas cuando cuentan que estalla un volador, una papeleta y demás. Los perros salen corriendo y es muy posible que carros los siniestren y terminen muertos los perros. En el caso de los gatos también se ven alterados y demás. Entonces, lo que hemos dicho, esta es una propuesta, es una manifestación pacífica de los animales, principalmente de los animales de compañía. No nos gusta hablar tanto de mascotas, sino de animales de compañía y de toda la fauna en términos generales. Queremos generar esa campaña con 25 mil selfies o 25 mil autofotos, de pronto, para los que no entienden, claro, qué es selfies. Acuérdense que mi público, director y Cristian, es un público de las personas mayores que podrían estar diciendo: ¿cómo así que selfies? Yo no he podido entenderlo de esa campaña, la Huellatón. ¿Selfie qué es? Que usted lo que hace es que se toma una foto de esta forma. ¿Y la idea cuál es entonces, director? Yo tengo ya mi celular, tengo mi animal de compañía. ¿Y qué pasa? ¿Qué hago entonces ahí? La idea es visibilizar el estado de ellos, que están bien, que están contentos, que están en familia, y subirlo a la página de la Huellatón. En anteriores casos siempre se ha hecho es estampando la huella del felino o el canino. Sí. Obviamente por las condiciones de pandemia no es posible, pero se generó la pedagogía y se genera la campaña. En esta oportunidad va a ser con la selfie o la autofoto, precisamente donde vamos a visibilizar a todos los animales de compañía. Ahí estamos viendo la página web donde las personas pueden realizar la inscripción y pueden subir sus fotografías también. ¿Cómo se pueden vincular no solamente a la campaña de la selfie, sino a la Huellatón en general? Realmente vamos a tener presencia en los diferentes centros comerciales, en las entidades públicas, a través de página web y demás. La idea es que puedan ingresar a www.huellatón.com, puedan subir su imagen. Son 25 mil selfies que aspiramos a cumplir antes del 31 de diciembre de este año. Ya llevamos más de 2.200, pero cada día se están vinculando más personas. La realidad es que esta campaña genera un impacto cerca o moviliza cerca de 250 mil personas. Muy bien, como lo decíamos, ahí está
viendo ustedes en pantalla, donde simplemente es el nombre, donde usted sube la foto, y la idea es que usted lo haga y que invite al vecino, al amigo. Ve, ya lo hiciste, ya hiciste ese precedente de decir no a la pólvora por nuestros animales. Recordemos que eso es una lucha que venimos cada año. Ahora estamos ya a pocos días de la alborada, donde pues la verdad suplicamos que no suceda, que no pase, pero en el caso de que pues exista este momento, este día, y que sí haya pólvora, esas recomendaciones que se pueden dar del cuidado que debemos de tener y esa responsabilidad que debemos de tener con nuestros animales. Sí, la realidad es que nuestro Valle de Aburrá, para bien, cada día somos más animalistas, somos más sensibles de cara a las consecuencias que sufren toda la fauna en términos generales, que en esta época se hace más visible por ese comportamiento negativo que tenemos los humanos al quemar pólvora. Primero, quemar pólvora pone en riesgo nuestra vida y nuestra Total. Salud. Una cantidad de personas pueden llegar a las clínicas en un momento de dificultad como es una pandemia, con laceraciones, con mutilaciones y demás. Entonces la invitación es autocuidarnos, porque primero está la vida. Segundo, que realmente no es segundo, sino el propósito de esta campaña, es generar esa sensibilidad y pedagogía por el cuidado de la fauna. Cualquier comportamiento adverso de nosotros los humanos generando ruido termina por trastornarlos a ellos. Ellos se estresan también, y en ese sentido no son ajenos que puedan sufrir infartos, y es una realidad. Hay cientos de historias en nuestro territorio metropolitano donde las personas y familias han perdido su animal de compañía. En mi caso puntual, yo tengo una gatica que es de mi familia, es un miembro más de la familia. Total. Se llama Kitty. Si a ella le pasa algo, con plena seguridad que nos toca hacer el duelo completo. No. Y es una realidad, o sea, ellos sienten, las familias también sufrimos por ellos, y tenemos que visibilizar ese cuidado que ellos necesitan. Y también yo creo que hay algo que puede ser hasta motivador para no prender pólvora, para no encender, para no jugar con eso, y es que recordemos que existe una multa para las personas también que, digamos, veamos en esos actos. Entonces, si usted quizás no lo va a hacer, pero ve que su hijo, su sobrino, el vecino lo va a realizar, recuérdele que hay una multa casi de 1 millón de pesos para quien veamos, digamos, ejerciendo esos actos. Un salario mínimo realmente es la multa, sumado que desde el otro punto de vista ambiental se nos incrementa un 300% de la contaminación de la calidad del aire en nuestro territorio, principalmente por la generación de material particulado producto de la explosión de voladores, papeletas y demás. O sea, esto es una situación que es real. Y la verdad, en época de pandemia, dificultades, donde tenemos que cuidar la vida y siempre procurar buscar un ejercicio de reactivación económica, creo que esta no es la mejor forma de gastar Así el es. Dinero, sin yo decir como cuál es la mejor forma, pero es una realidad. Esta no es la mejor forma, porque ponemos en peligro nuestras vidas, pero también la de la fauna y las personas que tienen enfermedades mentales, porque también pueden ser otras personas, o sea, director, se ven afectadas. Yo no había pensado en eso. O sea, siempre he pensado como en los animales, en los niños, en... Ay, no se vayan a quemar, no, pero nunca pensé en esa población. Y las enfermedades cardíacas también, las personas que por ese tipo, digamos, de estallidos, que a veces les da por jugar y tirarle una papeleta a la persona que está ahí comiendo, eso puede generar un paro cardíaco y un montón de cosas más. Hay personas que requieren tener tranquilidad, y esta no es la mejor forma para que lo tengan. Muy bien, director, nuevamente esa invitación, ese llamado, esa forma de decirnos hoy a todos los paisas, a todo el área metropolitana, a todo Antioquia, a todo Colombia, de por favor protejamos, o sea, seamos responsables. ¿Usted qué va a hacer por sus animales? ¿Usted qué va a hacer por ese animal de compañía de su vecino? Si usted no tiene, no significa que no tenga que hacer nada, simplemente sí, también súmese, porque usted hace parte de una sociedad donde todos tenemos que ser responsables de lo que sucede en nuestra comuna y en nuestra comunidad. Entonces, ¿cuál es ese llamado puntual? Manuela, efectivamente es una invitación no solo al territorio metropolitano, sino departamental y nacional. Tenemos que ser la voz de los que no tienen voz. Sí a la vida, no a la pólvora, sí a la huellatón, y ese es un compromiso de todos. Queremos que la fauna y nuestros animales de compañía puedan gozar de esta sembrina en familia, con sus seres queridos, con los seres que los aman también, pero ese es un compromiso tanto de los que tienen animales de compañía como de los que no lo tienen. Es un compromiso de todos los habitantes de nuestro territorio nacional por cuidarlos. Y la invitación, que ingresen a la página de la huellatón, se tomen su selfie, la puedan subir y visibilizar este propósito.
Juan David Palacio, director del área metropolitana, muchísimas gracias por sembrar esa conciencia acá en Mi Parque, Tu Casa. No, muchas gracias a ustedes por la invitación y desde el área metropolitana seguimos trabajando para construir un futuro sostenible y por generar conciencia ambiental. Más en este espacio tan bonito que acá llegan zarigüeyas, claro, pájaros, guacamayas, toda la fauna. Tenemos de todo. Guacamayas. Y con plena seguridad que en época de diciembre, si tenemos un comportamiento inadecuado, ese ruido que tenemos se puede perder. Nada más estaba pensando en eso porque aquí se sienten, yo no sé si ustedes puedan alcanzar a escucharlo, se sienten los pájaros, se siente toda esa diversidad que tenemos en el Canal Parque Telemedellín, que yo quiero que el resto de diciembre, que el resto del año, que sigamos Mi Parque, Tu Casa, se puedan seguir sintiendo. Así es, esta es una campaña hermosa y cada día tenemos que ser más conscientes en materia ambiental. Muy bien, director del área metropolitana, gracias y bienvenido por acá para cuando quiera. Muchas gracias. Delicioso sí es el programa, ¿cierto? Claro que sí, la idea es seguir participando porque de verdad hay mucha ignorancia ambiental y ya para finalizar y siendo respetuosos por ustedes, no sé si recuerdan hace 15 días cómo un marsupial, que es una zarigüeya, termina siendo asesinada, porque esa es la palabra. Y les doy un dato, esta zarigüeya que dicen que es un roedor porque no es de la familia de los roedores, cumple un propósito muy importante en el ecosistema. Es muy posible que muchos de los árboles que estamos viendo es producto de su actuar. Ellos son dispersores de semillas y eso es lo que permite que muchos árboles de nuestro territorio metropolitano existan gracias a su función en el ecosistema. Claro, lo vimos a través de las redes sociales del área metropolitana, esa noticia que fue sumamente triste, es el irrespeto que tenemos por los animales. Usted no es nadie para que pueda atacarlos de esa forma, así que respeto ante todo. Director, muchas gracias, bienvenido por acá como siempre. Muchas gracias a ustedes. Muy bien, una corta pausa aquí en Mi Parque, Tu Casa y ya regresamos con más para que no se lo pierdan. Estás viendo Mi Parque, Tu Casa. Enamorado de esa fauna que tenemos acá en el Canal Parque Telemedellín y recuerden la invitación, no a la pólvora. Hay una invitación muy especial también y es que durante, digamos, este año, muchos se vieron afectados en esa parte del estudio, algunos pararon, algunos iban a iniciar y no sabían qué, si lo hacían o no lo hacían, y hay mucha incertidumbre también sobre qué va a suceder el próximo año. Pues hay un lugar acá en la ciudad de Medellín en donde ustedes pueden desde ya realizar esa inscripción, cumplir ese sueño de ser técnicos, de llevar, digamos, esa parte de la calidad de vida a un siguiente nivel, porque para eso es el estudio, para superarnos, para mejorarnos. Y hay una persona, Carolina Franco, directora de internacionalización del Tecnológico de Antioquia, que nos acompaña en Mi Parque, Tu Casa. Gracias por aceptar esta invitación y hablemos de eso, hablemos del estudio y de la oferta que tenemos para todos nuestros televidentes. Bueno, muchas gracias, Cristian, Manuela, por la invitación. Efectivamente, en el Tecnológico de Antioquia actualmente estamos en inscripciones hasta el 30 de noviembre y tenemos una amplia oferta de programas, no solo técnicos, sino tecnológicos, profesionales, especializaciones y maestrías. Y ahora contamos también con un doctorado en educación y ciencias sociales. Wow. Toda nuestra oferta académica está dividida en cuatro facultades. Tenemos una facultad de ciencias administrativas y económicas. Allí tenemos los programas de administración comercial, administración financiera, negocios internacionales. Tenemos también una facultad de ingeniería, donde tenemos las líneas de ingeniería ambiental e ingeniería en software. Una facultad de Derecho y Ciencias Forenses, donde tenemos programas de Derecho, Criminalística e Investigación Judicial. Y por último, una facultad de Educación y Ciencias Sociales, donde tenemos los programas de Licenciatura en Educación Infantil, Literatura y Lengua Castellana, Psicología y Trabajo Social. Oiga, Manu, ¿usted cuál facultad se va? ¿Usted le suena que usted tiene pinta de ingeniería? Sí. No, usted sabe que no, pero quería decirlo. No, pero saben que vean que ahí en pantalla estamos viendo esas imágenes de los diferentes espacios que tiene el Tecnológico de Antioquia y estamos viendo pues un lugar muy amable, muy chévere, zonas verdes, pues de quizás, no sé, hay un televidente que nos está viendo y dice, eso se ve supremamente bonito y bueno, entonces, ¿por qué escoger el Tecnológico de Antioquia? ¿Por qué hay que ir allá? ¿Por qué nos debemos de inscribir en ese lugar? ¿Qué es lo que vamos a encontrar, ese plus que va a tener esa institución educativa?
Bueno, nosotros somos una institución universitaria acreditada en alta calidad. Tenemos más de 37 años de trayectoria en el departamento de Antioquia y tenemos una oferta de programas vanguardista con una proyección internacional y que responden a las necesidades de nuestros mercados laborales. Entonces, además de ese lindo campus, tenemos una vida universitaria, unos programas también de convocatorias de becas y de financiación, créditos condonables, que van a abrir más oportunidades para nuestros estudiantes acceder a esta educación superior. Actualmente tenemos la Corporación Gilberto Echeverry, el Fondo EPM Universidades, presupuesto participativo. Pero usted escuchó lo que dijo ella, créditos condonables. Así es. ¿Ustedes entienden qué es esto? Por favor, nos explicas, porque esto es supremamente importante y valioso, porque es la oportunidad de que si usted... En este momento su limitante es el dinero, esa es una muy buena opción. Un crédito condonable, a diferencia de una beca, es un crédito pero que puede ser perdonado si se cumplen ciertos criterios, que por lo general son criterios académicos o de horas de servicio social. Esos son los criterios que generalmente tienen los créditos condonables. Entonces es una muy buena opción porque en realidad pues es muy similar a una beca. Es un crédito que finalmente puede ser perdonado si se cumplen estas características. Ya saben ustedes, entonces, una oferta muy especial, que primero tienen ayudas desde lo económico con estos créditos condonables, pero también una oferta para aquellas personas que quieran ir o desde lo técnico, que quizás es un poco menos tiempo, o desde lo profesional, o aquellos que se quieran especializar también, que ya tienen una carrera pero quieren continuar. Estabas hablando de un doctorado, hasta allá podemos llegar también. Así es, este es un nuevo programa, es un doctorado en educación y ciencias sociales. Estamos muy orgullosos porque somos la primera institución de nuestro tipo en tener un doctorado en educación en el país. Entonces, y esta ha sido una de las líneas académicas más fuertes del Tecnológico de Antioquia. El Tecnológico, de hecho, inició sus programas de educación superior con la oferta en la Facultad de Educación. Bueno, pues sabemos pues que este año algunos estudiantes ya pues retomaron de una forma virtual. ¿Qué va a pasar en este 2021? ¿Siguen de esta manera virtual? ¿Ya se va a poder regresar a las aulas? ¿O cómo lo va a manejar el Tecnológico de Antioquia? Bueno, para el próximo año tenemos previsto arrancar con el modelo de alternancia, donde se van a combinar las clases presenciales con actividades virtuales. De todas maneras, seguimos en un panorama de incertidumbre y todo se irá decidiendo a medida que la condición de salud pública también nos permita tomar otras decisiones. Así es, y recuerden que estamos en inscripciones desde ya. Arrancaron el 1 de octubre y vamos solo hasta el 30 de noviembre. Y es que 30 de noviembre, Manu, ¿faltan qué? O sea, dos semanas, ni sí. Dos semanas. Así es, pero el proceso es todo virtual. Todo lo pueden hacer virtual a través de nuestra página web www.tda.edu.co y pues cualquier información sobre la oferta académica la pueden consultar también en esta página web o a través de nuestras redes sociales o comunicándose al teléfono 444-3700, opción 1. Ahí estamos viendo en pantalla y la página es muy amigable. De alguna forma usted puede acceder fácil a la información, dónde se debe inscribir. ¿Nos puedes contar un poco de esos datos que se van a pedir o esa información o alguna papelería para que las personas digan, bueno, sí, tengo todo en regla o no puedo todavía ingresar? Claro. Digamos que el proceso de inscripción es un proceso muy fácil, muy amigable, como tú lo decías. Requieren los datos personales, la fotocopia de su documento de identidad y de las pruebas SABER 11. Así es, recuerden las facultades de Ciencias Administrativas y Económicas, Facultad de Derecho y Ciencias Forenses, la Facultad de Ingeniería y Facultad de Educación y Ciencias Sociales, para que ustedes hagan parte del Tecnológico de Antioquia. Bueno, esa invitación, nuevamente en la página web, la línea telefónica, esa invitación para que aprovechemos y estos jóvenes o estas personas, no tienen que ser necesariamente jóvenes, se interesen por estudiar y subir un escalón más en su vida académica, profesional. Así es, nuevamente el Tecnológico de Antioquia es una institución acreditada en alta calidad con una oferta vanguardista con proyección internacional y que da respuesta a estas necesidades del mercado laboral. Adicionalmente, tenemos unas facilidades de los horarios, también tenemos una jornada mixta para las personas que trabajan. Entonces es una institución que de verdad responde a las necesidades que tiene la ciudad de Medellín y el departamento de Antioquia. Así es, y si tienen más dudas, recuerden www.tda.edu.co para que realicen la inscripción o vean las diferentes ofertas y programas que tiene el Tecnológico de Antioquia para todos ustedes. Carolina Franco, directora de internacionalización del TDA, muchísimas gracias por estar acá y por darles esa oportunidad de estudiar nuestro
nuestros televidentes. Muchísimas gracias a ustedes por el espacio y los esperamos en el TDA. Muy bien, Carolina, muchas gracias. Cristian, ¿usted consume o para qué utiliza la sábila? Pues la hice en su momento cuando me dio esa gripa tan fuerte hace más o menos unos 20 días. La hice pues como para tomar con miel, con un poquito de naranja y otras cosas. Muy bien, ¿qué? Pero usted sabía que también el cristal de la sábila usted se la puede aplicar en la piel, pero en forma de hielo. Forma de hielo, no, yo me lo he aplicado por una quemadura así, que sale uno corriendo y es frotando. No, pero hoy les vamos a enseñar por medio de Milena Gallo, ella nos va a decir cómo se puede tener en su nevera esos hielitos de sábila, que precisamente si usted tiene, si quiere mejorar el aspecto de su piel, lo puede hacer. Entonces vean este paso a paso de los hielos de sábila. Hola amigos de Mi Parque, Tu Casa. Hoy vengo a compartirles cómo hidratar nuestra piel de una manera natural y con una planta que estoy segura es de fácil acceso para todos, ya sea porque la tenemos en nuestra casa o la podemos conseguir en las plazas o en los supermercados. Y les estoy hablando de la sábila, esta planta con infinitos beneficios porque nos hidrata la piel, nos ayuda a cicatrizar, a combatir el acné, nos protege de los radicales libres. Y hoy lo que vamos a hacer son unos hielos de sábila para usar en nuestro rostro y nuestro cuello. Ya les cuento cuáles son esos ingredientes que son fáciles, sencillos y estoy segura que los tenemos en casa. Y para hacer nuestros hielos de sábila vamos a necesitar una cubetica de hielo, nuestra sábila, una hoja de sábila, un cuchillo y una cuchara para retirar los cristales de la sábila, una tabla, la que usamos en nuestra cocina, que es ideal, y un procesador o la licuadora que tengas en casa. Ahora sí, manos a la obra y comenzamos. Normalmente dejo la sábila por 24 horas en un recipiente con agua. Entonces lo que vamos a hacer, voy a cortar un pedazo. Lo que vamos a hacer es deshojar, por decirlo así, la sábila, quitarle toda esa cascarita, por decirlo así también, que trae por fuera, para poder entonces extraerle todos sus cristales. Miren qué bonito, todo esto es lo que vamos a aprovechar, lo que hay adentro. Con nuestra cuchara lo que podemos hacer es entonces empezar a extraerlos. Si alcanzan a apreciar cómo salen de lindos estos cristales, ideal como suavizante e humectante. Mientras yo estoy haciendo mis hielitos, lo que yo hago es frotarme las manos. Ese es el resultado. Y aquí tenemos nuestros cristales extraídos de una hoja de penca sábila y lo que vamos a hacer con ellos es a colocarlos en nuestro procesador o la licuadora que tengamos en casa. Ya mis cristales entonces los coloco en mi procesador o en mi licuadora y ahora procedemos entonces a licuar hasta que se vuelvan casi que líquidos. Su textura queda algo espumoso. Si alcanzan a apreciar, eso es lo que vamos a introducir en nuestra cubeta de hielos. Así queda entonces nuestra sábila en el procesador o licuadora y lo que vamos a hacer entonces es revertirlos en nuestra cubeta de hielo. Si desean aplicar los hielitos en otras partes del cuerpo, lo que pueden hacer es hacer hielitos en unas cubetas más grandes. Así que entonces nuestra cubeta cubierta de la sábila extraída de nuestra penca, lista para llevar al congelador y empezar a disfrutar de los beneficios de tonificación, de hidratación y de tensión de esta maravillosa planta. Y el último paso es llevar nuestra cubeta de sábila al congelador, esperar a que estén listos y empezar a disfrutar todos los beneficios de esta planta en nuestra piel. Yo acá tengo unos listicos y así quedan más o menos, obviamente en la forma que ustedes tengan la cubeta. Y en las noches, después de una limpieza profunda de nuestro rostro y nuestro cuello, lo que pueden hacer es frotarla por rostro y por cuello. Recuerden que esto es un hábito y que de la constancia que ustedes tengan van a ver los beneficios. Eso fue todo por hoy, nos vemos en una próxima ocasión. ¡Chao!
Estás viendo Mi Parque, Tu Casa. Continuamos con más de Mi Parque, Tu Casa. Recuerden, hoy es lunes de actividad física y hoy con el INDER tenemos de nuevo ejercicios funcionales para todos ustedes en casa. Le damos la bienvenida a Julián Salazar. Julián, bienvenido, profe, y cuéntenos qué vamos a hacer el día de hoy. Muy bien, muy buenos días. El día de hoy vamos a hacer unos pequeños ejercicios funcionales para la población de adultos mayores. En este caso vamos a utilizar un elemento externo, un pequeño peso, una mancuerna. Si no lo tengo en la casa, puedo utilizar una botella llena de agua, una botella con arena o algún objeto que implique una resistencia. Muy bien, profe. ¿Cuáles son los cuidados que deben de tener las personas mayores cuando van a hacer este tipo de actividad física? Primero, el calentamiento, predisponer el cuerpo de una manera específica para evitar cualquier tipo de lesión o algún tipo de trauma, fractura, en fin. Lo más importante es elevar la temperatura corporal, una activación dinámica general y cuidado. Listo, profe. Entonces, ¿qué tal si iniciamos esa clase de ejercicios funcionales para las personas mayores? Listo, entonces, ¿qué vamos a hacer? Primero, soltamos el implemento y vamos a hacer la movilidad articular para los músculos. En este caso, los que vamos a trabajar, la movilidad articular para los hombros, una movilidad articular hacia adelante, muy importante, involucrar los codos. Movilidad articular para las muñecas, despacio, para los falanges, listo, suavecito, movemos los brazos, vamos a abrir, a cerrar, arriba, vuelve, movimientos amplios, que se sienta cómodo haciendo la movilidad hacia atrás. Manos en la cintura y movemos la cabeza. Arriba, abajo, de lado a lado. Ahora sí, cogemos el implemento y vamos a empezar a hacer aberturas. Una mano en el abdomen, lo aprieta, separa las piernas a nivel de los hombros, sube. Vamos a hacerlo 12 veces, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, importante la respiración, 3, 2, 1 y dejamos en isometría. Listo. Descansa. Cambiamos de brazo. Vamos arriba. En 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 y dejamos ahí. Sostenemos. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 y 1. Es muy importante el trabajo de fuerza para los adultos mayores para evitar el síndrome de la fragilidad, ¿sí? Para evitar la osteopenia, la osteoporosis. Continuemos con otros ejercicios. Desde aquí. No bajamos el brazo, no. Desde ahí vamos a sostenerlo. Los mismos 16 repeticiones. 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 y lo dejo en isometría. Profe, ¿la estás sintiendo? Sí, calzoncito. Cambiamos de brazo, el otro, desde ahí va. 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Lo dejo, sostengo. 10, 9, 8, 7, 6,
5, 4, 3, 2, descanso. Profe, si de pronto, digamos, voy haciendo el ejercicio y siento que no puedo con el peso, ¿puedo rebajarle el peso o lo hago sin peso mejor? En efecto, disminuyo el peso del implemento, si puedo tener otro más liviano, si cuento con una mancuerna más liviana, lo utilizo. Hay que abolir un mito, el adulto mayor sí puede trabajar la fuerza, es muy, muy importante. La fuerza es sinónimo de autonomía, de independencia. ¿Listo? Continuamos con otros ejercicios. Vamos a traer la parte de los tríceps. Vamos hacia atrás. 16 repeticiones. 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, buena técnica, 3, 2, descanso, el otro brazo, va. Profe, si llega el momento en que duele, 15. ¿Qué hace ahí la persona mayor? Parar, indispensable parar, es muy importante parar, tomarse el tiempo, respirar. El mejor médico es uno mismo, uno sabe hasta dónde puede exigirse, qué te pasa, qué te está doliendo y qué no. Muy bien. Listo. Listo. Tener la compañía también de un profesional al momento en el que se está realizando los ejercicios, la actividad física, y la invitación, sí, a que siempre estén conectados con el INDER. Por eso los clubes de vida de adultos mayores, nuestros puntos de atención, son tratados con los profesionales del deporte, la educación física, con el fin de que las personas hagan ejercicio, actividad física, con toda la tranquilidad del caso. Muy bien, profe. Después de esa rutina, ¿qué sigue, con qué sigue esta persona? Indispensable, después del trabajo de fuerza, que sea de durante 30 minutos, 35, 40, 45, la parte final, volver a la calma. ¿Cómo se vuelve la calma? Descargamos el implemento y vamos a hacer los estiramientos previos de los músculos que trabajamos. Estiramientos arriba, estiramiento para el tríceps, cambio el otro brazo. En cada estiramiento, más o menos, ¿cuántos segundos? De 15 a 20 segundos. 15 a 20. Lo que pasa, okay, es que... No, tranquilo. Ahora, eso. Acá. ¿Por qué es importante estirar? Para volver al estado normal, los músculos que se han estado trabajando, evitar que se acumule el ácido láctico y la fatiga. Ese ácido láctico es el que cuando yo al otro día, después de hacer ejercicio... Pues, de hacer ejercicio me siento que me apalearon. Molido, que me pasó un carro, mejor dicho, pasa de todo. Exacto. Es con ese pero Cristian, ¿a usted le pasa? No, hay gente atrás que le ha pasado. Ah, ok. Hay gente que le ha pasado, que el jueves uno se levanta, no. Listo. Continuamos otro poquito con la movilidad articular. La movilidad articular se puede hacer antes y después de la actividad física. Listo. Las manos. Profe, antes de que termine de estirar, para que ahorita continúe estirando, usted tiene unos anuncios parroquiales, como decimos acá en Medellín, frente al INDER. ¿Qué es? ¿Cuáles son? En efecto, el día de mañana a las 9 de la mañana, por Facebook Live, se va a celebrar la inauguración de los octavos Juegos Deportivos y Recreativos, adaptados desde la virtualidad para los adultos mayores, para que toda la población nos acompañe. Así pero es. ¿Y dónde los pueden acompañar? ¿Cómo lo pueden hacer? ¿Qué significan estos juegos? Desde la virtualidad. La virtualidad quiere decir de la Facebook Live, se conectan desde los celulares, tablets, el computador. Se necesita, si no es capaz el adulto mayor, el padrino tecnológico para que se asesore y para que nos acompañe. Muy bien, ¿y qué va a pasar en esos juegos? ¿De qué se tratan? Son 10 modalidades deportivas donde a través de la virtualidad se van a juzgar para sacar a las personas los 3 primeros lugares en cada modalidad y así darles una premiación de actividad física, pues, de implementos para hacer actividad física, unas cosas importantes. Así como digámoslo en secreto, pero que los tengamos motivados. Así es, y ya saben ustedes, entonces, para que se conecten, 10 modalidades para que usted también sepa en cuál de ellas puede participar de acuerdo a su, digamos, acondicionamiento físico también, ¿cierto? ¿Listo? Bueno, profe, terminamos de estirar para que no nos quede ahí un complemento. Estiramos al frente los brazos. Sí. Vamos a cambiar. Vuelve y cambia.
Profe, ¿esa cara es porque le está doliendo o porque qué? Duele el ejercicio, el ejercicio es. Pero ¿sabe qué? A Manuela, si no le duele, no le sirvió. O sea, ella necesita sentir ese pero es que no es dolor, es como que está esa cosita en el músculo fatigado. Pero no es un dolor de... No es un dolor maluco, sino es un dolor bueno. Sí. Es el premio, la recompensa que siente el cuerpo después de que ha sufrido una carga de actividad física. Muy bien, profe, ¿qué tal? No se vaya para que terminemos ahorita de estirar y nos dé nuevamente esa invitación para que las personas mayores hagan ejercicio. Y yo les voy a dar una recomendación en este momento. Quizás usted quiera repetir alguno de los programas de Mi Parque, Tu Casa, alguna receta, alguno de los ejercicios, o le interesó mucho alguno de los invitados, usted lo puede hacer. Usted no tiene por qué pensar que se perdió el programa y ya. Tranquilo, a través de www.telemedellin.tv ustedes van a encontrar ahí una barrita que dice programas. Buscan en programas, buscan Mi Parque, Tu Casa, y ahí están todos los programas que desde el programa 1 hemos hecho hasta la fecha. Así que vean ese paso a paso para que no se lo pierdan. Para ingresar al micrositio de Mi Parque, Tu Casa, debes digitar en el buscador Telemedellín o escribir directamente www.telemedellin.tv. Así luce la página web del canal. Ahora vas a buscar en la parte superior programas. En esta pestaña encontrarás todos los programas que tiene Telemedellín. En el centro podrás ver el título Mi Parque, Tu Casa. Haz clic ahí. Cuando termine de cargar, encontrarás el micrositio del programa. Allí verás el horario y una sinopsis. Sigue desplegando la flecha hacia abajo y llegarás a todos los programas que han salido al aire. Podrás repetir todas las veces que desees el programa de interés. Selecciona el que quieres ver. Le puedes dar clic en la imagen y luego play. Y listo. Así de fácil podrás conectarte con el micrositio de Mi Parque, Tu Casa, que está disponible a las 24 horas del día. Recetas, ejercicios, actividad física, cuando Manuela le da por bailar, ese día que danzó. O sea, si usted se perdió a Manuela bailando danza, busque ese programa. Ya ustedes saben, el micrositio, para que sigan conectados con toda la información que siempre les tenemos a ustedes. Les recordamos también entonces estar conectados con el INDER en las diferentes plataformas. Profe, de nuevo la invitación y gracias por acompañarnos. Listo. Mañana a las 9 de la mañana por la plataforma Facebook Live. La inauguración de los octavos juegos deportivos y recreativos adaptados desde la virtualidad para el adulto mayor. Espero nos acompañen. A ustedes muchísimas gracias por la invitación. Profe Julián, muchas gracias. Entonces recordemos, @InterMedellín, InterMedellín a través del Facebook Live. Muchas gracias por acompañarnos. Les tenemos una noticia. Y es que mañana no vamos a estar con ustedes acá, van a estar otras dos compañeras, porque nosotros vamos a estar presentando otros eventos que tiene el canal, pero no se preocupen, que yo regreso el miércoles y el caballero sí vuelve el lunes. Te aburriste de mí, ¿no? No veías la hora. Pues, sino que me gusta que crezcas profesionalmente y que puedas hacer otras cosas. Así es, y es que voy a estar con algo muy especial que ustedes se van a dar cuenta después, dentro de esa programación que tenemos para ustedes, no solamente Telemedellín, sino sumado también a las diferentes secretarías, esta vez la Secretaría de Cultura, pero no les voy a adelantar mucho, así que ojo, yo no vuelvo hasta la próxima semana. Manuela el día de mañana no va a estar, no vamos a estar ninguno de los dos, ella regresa el miércoles y yo los acompaño de nuevo en Mi Parque, Tu Casa el próximo lunes. Pero esperemos que ustedes estén conectados, por supuesto, mañana a las 9:35 de la mañana con nuestras compañeras Daniela Londoño y con Sandra Gil, así que los esperamos. Mi Parque, Tu Casa, recuerden que es un programa hecho con mucho amor y mucha responsabilidad para que ustedes integren en sus vidas la vida saludable, así que un abrazo gigante y por supuesto mañana la cita 9:35 de la mañana con Mi Parque, Tu Casa. Chao, chao.